Mis queridos amigos, si estás viendo este video, es muy probable que ya viste la nueva serie de Marvel WandaVision. WandaVision, con Wanda, su esposo, Vision, Vision y otros personajes que al verlos se dan ganas de volver a ver las otras películas de Marvel una y otra vez. Son unos genios los creadores de esta serie y de estas películas. Amigos, la cinematografía, el juego con los colores, las vibras vintage, toda esta serie es una obra de arte. Pero en este video les quiero compartir lo que esta serie me hizo pensar. En lo que me desafió a mí y quiero que lo veamos juntos porque también quiero que los desafíe a ustedes. Y antes de continuar un pequeño disclaimer: alguna de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy medio contiene spoilers de la serie. Así que si quieres darle pausa a este video, ir a ver toda la serie primero y después de regresar a terminar este video, este es el momento. ¿Estás listo? Ok, algo que les he compartido antes amigos es que toda película o toda serie de televisión o canción incluso no es solo un trozo de entretenimiento más, sino que es arte, pero todo arte comunica un mensaje. Y creo que esta serie comunica muchas cosas, pero la temática más fuerte que yo observo en One Division es esta, control. En esta serie titulada One Division hay un juego de palabras porque cada episodio... Es como una serie de televisión y por eso el nombre Wanda Vision Televisión y al avanzar la serie descubrimos que estos episodios de televisión son en realidad creaciones de Wanda. Ella ha estado manipulando su propia realidad después de sufrir la pérdida de Vision en Endgame y está manipulando todo lo que sucede en esta ciudad. Y vemos a lo largo de la serie su lucha sobre su control de los ciudadanos en esta área, su esposo, incluso su familia, sus vecinos. Ella insiste en tener control sobre cada aspecto de su vida. Y esto. Lo que vemos es que trae consecuencias. Esto resulta en conflicto, en daño a otros, en mucha confusión. Mientras más ella insiste en tener control, más se da cuenta que las cosas se empiezan a salir de control. Amigos, no sé ustedes, pero yo me identifico muchísimo con esto. Soy una persona que siempre quiere tener control de las cosas en mi vida. Quiero tener control de mi vida, quiero tener control de mis situaciones, quiero tener control de mis problemas y desafíos, de soluciones. Cuando algo no sale como yo quiero, intento buscar formas de asumir control y cambiar mi situación para que las cosas vayan siempre como yo quiero. Y cuando me siento que estoy en control, me siento tranquilo, pero cuando me siento fuera de control o como que no tengo control sobre algo, me lleno de temor y de ansiedad. ¿Se identifican con esto? La Biblia nos enseña amigos que Dios es todopoderoso y Él es quien tiene el completo control y cuidado sobre todo, lo cual significa que a Él no le agarra nada por sorpresa. La palabra que los teólogos usan para describir esto es la soberanía de Dios. La ironía es que hoy en día, en vez de poner nuestra completa confianza y seguridad en la soberanía de Dios, buscamos obtener soberanía sobre nuestras propias vidas. Nosotros buscamos obtener soberanía sobre nuestras propias vidas. Y el problema no es tener o asumir control en sí. No estoy diciendo que deberíamos de vivir de forma pasiva y dejar que la vida simplemente te suceda, obviamente. El problema es obsesionarse con querer tener control siempre sobre cada aspecto de nuestras vidas, al punto que yo no tengo que confiar o depender de Dios en mis situaciones, porque yo prefiero ser el Dios de mi propia vida. Todos, de una u otra forma, somos culpables de esto. Algunos usamos palabras para controlar a otros, somos muy buenos para hablar y obtener lo que queremos y manipular situaciones. Otros quizás usan su sexualidad para controlar situaciones. Esto puede ser un novio o una novia, quizás en una relación tóxica de la cual deberías de salir, pero no lo has hecho todavía porque quieres controlar a tu pareja o tu pareja posiblemente te esté controlando a ti. Otros usan influencia y poder para controlar sus situaciones. Algunos han escuchado incluso que la religión es un invento para controlar gente, pero muchos hoy intentan usar su religión para querer controlar a Dios. Ellos piensan, si yo hago ciertas cosas religiosas y si voy a la iglesia y leo la Biblia y doy mi dinero y doy cierta cantidad, entonces espero que Dios me dé lo que yo quiero o que me vaya bien en mi situación, como que si yo puedo lograr que Dios me deba algo a mí. Eso, amigos, es querer controlar a Dios. <laughs> Algo similar vemos en WandaVision. Wanda usa su poder para querer tener completo control de su realidad. Ella quiere controlar su vida, su esposo, sus hijos. Quiere controlar cada situación que ocurre en su ciudad para que las cosas vayan como ella quiere. Pero el resultado de eso es caos, confusión, abuso a otros, dolor y más. Amigos, el que sigue a Jesús no es uno que intenta tener y mantener control de absolutamente todo en su vida. Como que si fuera Dios. Al contrario, el estudiante o aprendiz de Jesús es uno que, en vez de querer controlar absolutamente todo en su vida, le rinde todo en su vida a quien realmente tiene completo control. Y ese es Dios. Hay un salmo que, de forma poética, dice que Dios ha hecho de los cielos su trono. Él es como un rey que gobierna todo. El dejar de intentar querer tener control de todo y rendirle todo a Dios es reconocer que yo no soy rey de mi propia vida. Ese puesto ya lo ocupa Dios. Y mi responsabilidad no es buscar tener soberanía sobre toda situación, sino es obedecer a Dios, hacer lo que Él me llamó a hacer y confiar que Él se va a encargar del resto. Ignacio de Loyola en cierta ocasión dijo que el pecado es cuando yo me rehúso a confiar que Dios desea mi mayor felicidad, o sea, que él quiere lo mejor para mi vida. Él quiere lo mejor para tu vida y sabe más que vos. Hasta que yo no esté convencido de esto, voy a intentar querer asumir control sobre todo siempre. Pero cuando confío que este es el caso y le rindo cada aspecto de mi vida a él, yo puedo vivir una vida libre. ¿Qué cosas en tu vida necesitas rendirle hoy a Dios? Quizás es un deseo de finalmente encontrar novio o novia, eso está bien, obedece, haz tu parte, pero ríndele a Dios el tiempo y el resultado. Quizás estás luchando con algún hábito oculto destructivo, ya intentaste sumir control y has fallado una y otra vez, ríndele eso a Dios, esa lucha y deja que Él sea quien te dé la fuerza que necesitas para vencer ese hábito. Quizás estás pidiéndole a Dios en oración algo en particular y ya ha pasado un buen tiempo y todavía no es nada, ríndele a Dios eso que quieres. Sigue obedeciendo y confía que Él te dará lo que necesitas en su tiempo perfecto y no en el tuyo. Tu decisión hoy es o escoger asumir control de todo en tu vida o rendirle a Dios cada aspecto de tu vida, obedecerle en hacer aquello que te ha enviado a hacer y confiar que Él, quien sí tiene control de todo, se encargue del resto. Amigos, eso. Fue lo que yo descubrí en esta serie de WandaVision. Déjenme saber en los comentarios qué más les hizo pensar esta serie. ¿Qué les pareció? Si están o no de acuerdo, también déjenme saber en los comentarios de qué tema deberíamos de hablar en el siguiente video. Y eso, mis queridos amigos, me parece que es todo en esta ocasión. Familia, GTG, yo los quiero mucho. Van a escuchar nuestra nueva canción, mi canción favorita. Link en la descripción. Conectemos en las redes sociales y cualquier cosa. <laughs> que nos vemos. Bye. Únete a mi liga, mi mujer maravilla. Te digo la verdad con ese lazo que brilla. Puedo ser tu caballero y usted mi doncella. Puedo ser tu caballero o tal vez tu sombría por si llueve. Eso es poesía. Salió de mi cocina por si no lo sabías. Me encanta tu piel, tus labios y mejillas Me encanta sostener tus manos cuando me miras. Te veo.